Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que es un gusto recibirlos como director del Distrito de Educación junto con mi compañera Silvia Maciocchi, que es la directora de Recursos Humanos. Y bueno, teníamos que hacer algo que viniera desde el corazón. Desde que nos encontramos con Carola, de a poquito fuimos escribiendo lo que queríamos hacer en esta mañana. Y en honor a eso, contamos hoy con la presencia de la banda del Grupo de Artillería 16, Conquista el Desierto, del Ejército Argentino, que les agradezco muchísimo. Hoy ha sido un día de mucho trabajo para ellos porque es el aniversario de la base de apoyo logístico aquí, pero se tomaron este tiempito para venir y compartir con todos ustedes, porque bueno, consideramos que estas cosas tienen que pasar, que son las cosas de la vida, y sobre todo con personas que hace 60 años y un poco más de 60 años caminaron por este lugar cuando esto fue una escuela. Este es un lugar muy, muy significativo por todo lo que ha ido pasando a través de la historia hasta este tiempo en que esto está constituido como un distrito educativo donde tiene a cargo 76 escuelas, tanto rurales como urbanas. Así que bueno, espero que disfruten este momento. Le agradezco a Alejandro, quien es el teniente primero que dirige la banda de música, por haber venido y haberme ayudado a darles este abrazo a todos ustedes. Así que los disfruten. Lo primero que voy a hacer, les voy a pedir un aplauso para la banda. Ellos no solo están hoy acá, sino que siempre en las escuelas nos están acompañando. Porque hay canciones que creo que no se tienen que dejar de cantar en los establecimientos educativos. Así que hoy vamos a hacer algo que ustedes hacían hace 60 años atrás, que es izar la bandera argentina. Yo los voy a invitar a los egresados o quien quiera a pasar a izar la bandera argentina mientras entonamos las estrofas de Aurora, de la canción Aurora. ¿Conocen Aurora? Sí. Me imagino, ¿sí? Los voy a invitar si quieren pasar el resto acá. Vamos. Y quienes quieran pasar. A ver, Carola. Carola es la que dirige. No, la jefa. Sí, sí. Carola. Para izar la bandera. Pase, pase, a ver. ¿Qué más quiere pasar a izar la bandera? Pase los invitados también. Los egresados. Sí.
pasen, pasen, vayan pasando. De la escuela 148, de la escuela 3, ¿sí? De la escuela 257, como fue con Carola, ¿eh? Qué lindo. Así que, qué bueno es que podamos estar acá en esta mañana. Fíjense que Dios hasta nos regaló un hermoso sol, no hay viento, o sea que este era el día para que ustedes vinieran y pudieran sentir bien de adentro lo que han vivido desde hace tanto tiempo, ¿no? Y ahora, ¿saben qué? No podemos dejar de cantar nuestro himno nacional, porque la verdad que este es un día histórico y es un día muy importante, ¿sí? Así que los que puedan, les invito a que se pongan de pie y entonamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Uno. Ustedes alguna vez caminaron por ese lugar, ¿sí? Lo único que sí, que tener mucho cuidado cuando vayamos caminando, porque bueno,
Sé que la idea de ustedes era que hoy quedara en este lugar escritos los nombres de aquellos que hace 60 años, en el año 1964, egresaron de esta escuela. ¿Y cómo se llamaba? A ver, la escuela. República de Nicaragua. Normal regional. Ajá. Normal regional. Bueno. La banda nos va a seguir acompañando un ratito más. Nosotros vamos a ir por ahí y vamos a invitar a la banda, ¿sí?, a que pase por este lado. Listo, profe. Muy bien. Primer. Derecha. Tres. A proceder a descubrir una placa donde están sus nombres para que quede de recuerdo en este lugar. Un lugar que si ha llegado hasta hoy, que seguramente ha sido por el trabajo de muchos, un lugar donde hay mucha historia escrita y que, bueno, dice, no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no es cierto? Así que... A lo mejor sale en la oculta. Así que, bueno, Carola, y a quienes quieran invitar, quienes quieran pasar a descubrir la placa, y la bandera que saquen de ahí se la llevan de regalo, es para ustedes, para que les quede recuerdo. ¿Quién más se va a acercar? El tema va a ser quién la lleva. Ah. ¿Tres más? ¿Tienen sede? Sí, la casa, ahí donde vamos a almorzar. Ah, qué bien. Vas a ir con nosotros. Por supuesto. ¿Y cómo hay que sacarlo? Hay que tirarlo así despacito. ¿Listo? No, listo. Cuando quieran. Ya. Vamos. Bueno, la única que se va a quedar ahora acá en el balcón va a ser nuestra compañera acá. Sí, el resto los invitamos a bajar despacito ahí con Silvia, que les queremos entregar algo. Un certificado de egresado. ¿Sí? Así que nos vamos a invitar a Silvia que entregue el certificado de egresado. Le van diciendo a Silvia quiénes son los egresados y yo les voy entregando un regalito. ¿Quién más? Ahora le damos el like. Tenemos 8 y 3. Repito. Muy bien. No sé quién se sacó 10. Bueno, por supuesto que no pueden faltar las palabras, ¿sí? A ver quién acá está. Adelante. Faltaba buscando. Sí. Creo que casualidades no hay. Nuestra vida viene ya determinada. Y digo esto por una cuestión personal que hablaba con el director de la orquesta, porque dentro de todas las cosas, casualidades de la vida, hoy tendría que decirle gracias, mi teniente primero, por traer a toda su gente. Los que conocen mi vida saben, también estuve de ese lado. Hice un montón de cosas y sigo insistiendo, no hay casualidades. La marcha, el himno y demás, emociona. ¿Sí? Y de pronto voy a tomar lo que nos acaban de dar los chicos. Dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame
y lo aprende. Es la cuestión de los docentes. Es lo que tenemos que tener, más allá de las casualidades, que salga de nuestro corazón, que salga con todo lo humano que podemos tener. Y hoy recordamos 60 años. 60 años y me anoté por acá. En el año 55 salió la primera promoción. Yo que preguntaría cuántos saben que nosotros somos la octava promoción. Año 1964. Todos viejitos como verán. Y entonces, hoy cumplimos 60 años, fecha de hoy, 16 de noviembre. ¿Saben una cosa? El 16 de noviembre de 1964 fue la fecha de egreso de esta octava. ¿Sí? ¿Es una casualidad? No, señores, a nosotros nos tocó esto. Por favor, tenemos un montón de cosas para contar, anécdotas, nos reímos, lloramos. En el caso mío me emocioné con la marcha y lo charlaba con el teniente primero. Simplemente agradecerle a la gente del distrito, a David. Y esta mañana hacía un chiste, yo no nos olvidemos de Goliat. ¿No? Pero cuando dejan de haber casualidades y en el corazón de nuestros alumnos o exalumnos ya, seguimos estando, quiere decir que de alguna manera, como docentes, cumplimos. El agradecimiento a David, a Daniel, a los compañeros, a nuestros esposos y esposas, a los chicos de la banda que hoy nos hacen emocionar como hace 60 años. Gracias, chicos. Gracias a todos. Thank you.
Dedicamos.
mi marcha preferida. Sé que se usa solo para la bandera de guerra del ejército y el presidente de la nación. Así es. Así que muchísimas gracias. Ha sido un homenaje para todos y nos han emocionado a todos. Espero que hayan disfrutado este momento que ha sido para ustedes. Gracias por haber pasado por este lugar y por habernos regalado a nosotros esto hoy, en este día que va a quedar muy, muy guardado en nosotros. Gracias a vos, sí, por todo. Un aplauso. Por esta gestión. Y gracias a nuestro ejército, a la banda. Es el mismo ejército que libertó Argentina y Chile y Perú, ¿no? Y hoy lo tenemos aquí entre nosotros. Así que muchas gracias a todos los soldados. Y también me voy con la alegría de saber que tengo dos bailarinas en el ejército. ¿Eh? Ya. Tengo dos. Así que bueno, muchísimas gracias. Le damos otro aplauso a ellos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No, por favor. Gracias por haber venido hasta acá.